Muy buenas a todos y vamos a probar el nuevo juego de Android, que como hemos estado en chino, ahí tenemos el titulito. Vamos a empezar eligiendo el servidor. Solo hay uno para elegir, lo seleccionamos y marcamos para comenzar. Vemos que tiene que hacer una pequeña actualización, con lo cual toca esperar un poquillo. Bien, una vez ya actualizado, empezamos. Estamos aquí con el tutorial de batalla, por el momento todo automático. Vemos aquí la barrita de vida, una segunda barrita de estamina. Cuando la barrita de estamina está al tope, simplemente clicamos sobre el personaje para usar la vida. Lo mítico. Tenemos aquí personajes pequeñines también, la cantidad que tenemos, 0, 12. Ya solo nos quedan vivos los pistoleros. Bien, vamos a ver, venimos por aquí a invocar. Un arquero. Salimos y para atrás. Siguiente. De lingotes. Un mago. Regresamos a casita. Vamos a ver, aquí tenemos las Dungeon. Vamos a ir aquí a nuestra primera Dungeon. Y ponemos ahí a todos los personajes. A los pequeñines también. Y atacar. Damos tiempo que tenemos para completarla. No deberíamos tener problema al principio. Vemos que la habilidad de este pega a los que tiene cerca. Queda por chequear las otras habilidades, a ver la del mago. Lo que tampoco queda mucho sonido, es como tirar ahí unos rayitos. Y también solamente un ara pequeña. Y la pistolera esta, vale, invoca ufos. Dos cofrecillos, sube de nivel y seguimos. Siguiente. Seis de estamina que nos consume. Vamos allá, tal cual, no tenemos aquí nada nuevo. No nos deja mover el mapa, igual podríamos avanzarlo para adelante, a ver si sea algo más por detrás, pero en principio, pues eso, no nos deja mover. Y vemos que el mago usa la habilidad también donde le viene un poco en gas. Y los búfalos, por ejemplo, no van por todo el mapa, sino que se chocan contra el primero que se cruza. Bien, completado. Nuevo nivel, nuevos objetos. Podemos irnos por aquí a ver si nos dejan. Que nos dicen que en el personaje tenemos aquí para equipar. Venimos al mejor que tenemos. Y ahí le vamos poniendo el equipamiento. Veamos aquí si queremos dar experiencia para mejorarlo de estrellas. No sé si aquí a este tenemos unas piecitas. Simplemente nos dicen dónde podemos sacarlo. Nos mandan por aquí, dicen que vamos por aquí. Y a ver si podemos hacer blitz. Aquí sería modo normal. En principio tenemos para hacer dos. Ahí nos han dado uno. Subimos nivel y a ver si me dejan hacer la siguiente. Vale, nos han dado para hacer otro blitz más. Y vemos que esta vez sí nos ha dado tres piezas de equipamiento. Eso ya me gusta más. Y nuevo nivel, ya no tenemos para hacer más blitz. Y no me sale aquí para ahora para el menú. Pona. Vamos a por el siguiente. 6 estamina que nos consume. Y atacamos. Bueno, primera ronda de ataque eliminada, solamente quedan los flojitos.
Con lo cual deberían de caer rápido. Listos. Vale, parece que hemos desbloqueado aquí los arqueritos. Vamos por aquí, a ver. Pequeñines, de hecho ya nos dicen que los quitemos y que pongamos una ronda de arqueros y atacar. Vemos ahí su base, aparte que no debemos tirar piedrecillas envueltas en fuego. De vida, bueno, van aguantando como pueden. Y esto ya debería de estar. Listos. Más equipamiento. No sé si quiere que vengamos aquí otra vez a esta. 21 segundos de color aquí. Ah, vale, ahora sí me sales. Muy bien. Pues yo ahora quiero que te vengas por aquí y que me equipes todo. Y ahora me lo mejoras de grado. Eso es. Ahí lo subimos a grado verde. Un poquito más de vida, un poquito más de ataque. Nivel 5. En principio se tiene más equipamiento también. Vamos a ponérselo. Y aquí me dicen dónde podemos sacar el resto. Pero bueno, por el momento nada. Lo que quería ver es si podemos mejorar a los pequeñines. En principio no se ve que se pueden mejorar por ningún lado. Pues nada, a por la siguiente. Vamos allá. 1214 de poder de ataque. Con los caballeros. Y esto ya está. Todo listo. Más equipamiento. Y seguimos atacando. Soldaditos pequeños, casi quedamos solo con dos. Bueno, casi no, quedamos solo con dos. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Ah, eso es lo que yo quería ver, ¿ves? Eso quería saber yo, cómo podíamos mejorar ahí los pequeñines y vemos cómo podemos ampliar a 11. Hasta aquí nos dejan por el momento. A ver, turno. Hasta ahí te quedas. Este está bloqueado por el momento. Ese también, vale. Y los personajes que también se pueden mejorar. Le toca aquí al maguito y vamos. Vale, me indica que vengamos aquí a sacarlo. No tenemos para hacer blitz, con lo cual lo recomendable es continuar por aquí. Y bueno, en principio nada más. Yo lo voy dejando ya por aquí. ¡Nos vemos, chavales!